Y acá estamos en un nuevo bloque de Hola Friki con Hola Gamer. Hola Gamer, usted lo ha dicho. Hola Gamer. Muy bien. ¿Cómo están los gamer? De todo el país, de todo el mundo, de toda la galaxia. Exacto. Ah, estuve viendo un video que dice que en Japón las mujeres les gusta más, están buscando más a los otakus y a los gamer. Ajá, en Japón en general, las mujeres en general. Sí. Gerentas de Toyota, más, por ejemplo. Son más introvertidos y menos engañan a su... Ah, claro, una vez que me toca dice que me anda engañando, ¿no? Claro. Aparte no me da, con una ya estoy. Exacto. Tiene fidelidad asegurada, dice levanta usted. Levanta el sonido. Levanta el sonido, amigo, levanta el sonido. A Hernán que no está escuchando, no se le escucha. ¿Me escuchan mejor sí. ahí? Ahora sí. Poco discriminatorio también debe ser ese tipo de encuesta, ¿no? ¿De qué cosa? No sé, como que dice, no, en realidad si me meto con un nerd, sí, tengo sí. más posibilidades no, también, de que de sea que, más fiel. Sino que también tienen mucho más en común. Las mujeres japonesas son de jugar mucho. Ah. Son bastante gamer. ¿En serio? Sí, oh. Parece sí. Parece que sí. Bueno. Hay que ir a comprobarlo. No o sea, queda... hay más no mujeres japonesas jugando en este momento que hombres. O más otaku. Claro, esas cosas que dice él. Bueno. Esas cosas que dice él. Bueno, eso vi una boludez en un video de TikTok, ¿viste? Pero bueno. Puede ser. Pues, incomprobable. Bueno, Es Sí, sí. ¿A usted le cierra? A mí me sirve, no sé. Ah, está bien. A él le sirve, así que, bueno. A vos, Sergio, ¿no? Que una a mí me cierra como una encuesta curiosa y, ¿por qué no?, verídica, digamos. Claro. Sí. Pero bueno, volvamos al tema que nos compete. Como al tema gamer que nos compete hoy. Exactamente. Ah, mire bien, qué frase tan curiosa. Voy a hablar curiosa. Del Final Fight. El Ajá. Final Fight, no sé si lo conoces o lo conoce alguno. Final Fight. Es un juego de Capcom. Creo que diría que no. Bet Me Up. Que es en el cual yo contra todos. En el yo cual vos podés elegir. Contra todos. ¿Qué fue eso? Claro, porque llaman por teléfono al chabón. Tenemos un laburito, le dicen. Claro. Bueno, tenés tres personajes en el cual vos sí. podés elegir los tres. Está Guy, que es un japonés, un ninja japonés, que más adelante se habla un poco más de su historia personal en Street Fighter Alpha, porque han participado en varios Street Fighters también de los personajes. Y ese es un ninja que antiguamente era un criminal cuando era joven, que decidió cambiar su situación para volverse más una especie de héroe o superhéroe. Y visita a la ciudad de Metro City, que es una ciudad de Estados Unidos. Sí. En el cual esa ciudad de Estados Unidos, ficticia de la costa de Estados Unidos, secuestran a la novia y esposa, a la hija de uno de los personajes y esposa del otro. Claro, entonces tiene una trama. Claro. Exactamente, tiene una trama más profunda. Y bueno, y tiene que tratar de ayudarlo. Pero es más o menos la misma trama que de todos los Bet Me Up, más o menos pasa. Secuestran a una damisela que tenés que ir a rescatar. Es y muy parecido la siempre. Mirá, por ejemplo, en Los Simpsons, que también es de arcade, de Bet Me sí. Up, en el cual vos tenías que tratar de secuestrar a Maggie. Bueno, en el Double Dragon se encuentra a una chica que vos tenés que rescatar. Bueno, en esta secuestran a la mujer y vos tenés que ir a rescatarla. Y luchar contra los criminales de esa ciudad. Es una ciudad muy criminalizada. En el cual aparecen varios. Tenés varias situaciones donde aparecen personajes como una chica que tiene el látigo de despega, muy parecido al Double Dragon en ese sentido, con mejores gráficos. Digamos que es una copia bastante parecida al Double Dragon, pero de la versión de Capcom. Capcom tiende a hacer juegos parecidos a y los hace en su estilo. No sé por qué será.
Pero acá bueno, está diciendo, ¿no? Que es del centro, digamos, del problema y lo que está pasando. Cody Travers es el esposo de la... Ahí está, son amigos de la infancia la también. La Metrópolis. Cierto tiempo, en 1990 está ubicada. Sí. Tiene como una... Ah, mirá, y tiene... Tiene todo, diálogo también. Claro, y toda la interfaz, todo es igual a más que más grande, ¿no? Exactamente, de Double Dragon, es muy parecido, porque sí, es el estilo de juego, pero además es muy parecido al extremo, y en el cual este es el villano principal, que vos vas a ir peleando de vez en cuando, que va apareciendo, es una especie de gigantón gigante. Mike Hunter es el otro personaje, que es el alcalde, que va luchando, que es una especie bueno, ahí demuestran los dos personajes principales, uno de ellos, y después está Guy, que es un musculoso gigante. Este también es de videojuegos, de arcade, y ahí vas luchando. También tiene una batalla en un subte. Claro, mira, es una mezcla entre el Street Fighter. Bueno, porque es justamente de los mismos creadores. Y claro, y el otro, ¿cómo se llama? Double Dragon. Claro. Pues no. Ahí está el que lanza cuchillos. Y va apareciendo. Ah, es una mezcla, ¿viste? Es como una mezcla. Está bueno. Bueno, muchos personajes vuelven a aparecer. Este es el alcalde. Es buenísimo. Ah, este el alcalde uno de los mejores niveles. Se pone a pelear contra los malos. Sí. Que este es el padre de la chica secuestrada. El Hagar. Mira qué bien, ¿eh? Mira qué bien, ¿eh? Se pone. Guy, Cody son los personajes, está bueno. Además te muestran con él es el todo lo que es. Tiene también muy parecido al mapa la de lleva. Nueva York, ¿viste? Ah, se la lleva, el malo se la lleva, ¿no? Ahí sí, está exacto. Mostrando. Entonces ahí va apareciendo los villanos y vas a tener combatiendo. Cada uno tiene una técnica especial. De los cuales obteniendo cosas podés llegar a hacerla, podés recoger armas, atacar. Ahí veo. Eso es un solo objeto que te dan puntos, pero ahí, por ejemplo, mira comidas, cómo va bajando muñeco. Como un pogo yo y tan tiradas que te las comes y te curan. Claro. Go, go, go. Ahí vas avanzando. Bueno. Ves, ahí están las comidas que... Hamburguesas. Me gusta, estos son los que me gustan a mí. Tiene que comer para la fuerza, ¿no? Sí, no, más que nada para curarte las heridas, pero también obtenés puntos, entonces los hamburguesa obtenés. Cura las heridas. Sí, las hamburguesas, todo comida. Es una especie de armas no agarra, ¿verdad? Sí, sí, agarra también. Pelea. Ah, agarra. Podés agarrar el cuchillo y lanzarlos. Ajá. Ves, sí, ahí está el arma, ves ahí. Mirá lo que tiene ahí, boludo. Bueno, ahí no tiró el... Mirá qué guapo, quiere con el cuchillo en vez de con podés lanzarlo o atacar. Claro. Está bueno. Tiene un tiempo de vida el cuchillo, por lo que veo. Sí, sí, esos gordos me los re-recuerdo. Para mí uno de los mejores niveles de juego es cuando luchás en una especie de ring contra los cuatro gigantes, los hermanos. Y está bueno. De hecho, viene después de este nivel. Le tuvo también está bueno, pero se ve que no le gusta agarrar el pero tiene muchos niveles, ¿no? Sí, muchísimo. Tiene tantos que yo no lo he jugado. No lo llegan ni ver todos. Y pero está jugando. Yo calculo que debe tener como 40 niveles. Más o menos. Este es el villano principal que después huye cuando lo vences en esta parte. Lo que pasa es que si te haces súper experto, en media hora o en una hora lo bajás todo. Bueno, este es un experto. De esta cuenta como lo hace claro. de la manera... Como rápido al sin, toque. Claro, en una hora te terminás todo el juego. Todo este juego tiene un secreto, viste, claro, una forma claro. de hacerlo que calculado. Este también es un muy buen nivel, el nivel de los... Estas saltarinas son sí. molestas, son muy pibita, molestas. Bueno. Las pibitas estas son muy molestas porque son muy saltarinas. Pero bueno, este es el nivel que tiene controlado. En subte es muy bueno ese nivel. Sí. No, tipo, no le pega la mina, todo, por igual. Sí, sí, no. Acá no hay nada, no, todo. No hay discriminación. No hay diferencia de género. No, aparte son asesinas, ¿viste? Entonces está bien. Son criminales. Bueno, este es el gigantón que tiene mucha vida y después obtiene como villano. Ah, bueno, principal ahí empezó a tirar. De acá el que se me acerca. ¿Ves? Es el secreto de bajar a todos, ¿ves?
Sí. Ponerse sí. ahí, ataca, 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 ataca. Igual yo lo he intentado varias veces y a veces te llegan a pegar, ¿viste? ¿No? Igual para los poderes, mira, esto te sirve para copiar los movimientos, boludo. Sí, y sí. por eso se llama gameplay. Bueno. Este se la tiene toda clara, que está jugando. Bueno, básicamente es eso. Es ir llegando a los niveles para ir venciendo a los villanos. Después tenés villanos de turno, no es el villano principal. Si bien en el primer nivel aparece el villano principal, pero sí. después escapa y no pasa nada, ¿viste? Entonces recién en el final lo podés llegar a vencer posta. Ahí tenemos un nivel en la calle. Sí, no, a ver, fíjate si seguís avanzando y aparece el ring, porque está buenísimo ese nivel. Uh-huh. Este es peleas con el policía. Un policía corrupto, claramente. Ah, entonces claro, sí. Entonces sí. Así que... Policía. No, bueno, no aparece el... hay un ring. La de industria, sí, hay un... Ah, no, pero ring. Acá están como en un pasillo, en un puente. Sí. Entonces, ¿ves? En algún punto tiene una inspirancia... está inspirado en Nueva York. Claro. O un Nueva York ficticio, obviamente, pero es como medio que está inspirado en varios... También acá está la versión Miami. Está inspirado en varios. Estos te lanzan fuego. Que te queman. Claro, ahí así agarró. ¿Ves? Ahí se comió el fuego. Bueno, eso. ¿De qué año es este? Es del 90. Transcurre justamente en Nueva York en 90. Está más o menos del 90-94. Es un juego de... Pues de me hace acordar un poco también al Capitán Comando, que yo lo jugaba. Yo ese no lo he jugado, no. Y es de Capcom también, ahora que le busqué. Ah, bueno. Acá cantina, ¿viste? La cantina está buena también, ¿no? Hay un parque ni bola. Bueno, este también está buen tema. Así es, justamente después de este mismo nivel, más adelante, haces como una especie de pelea clandestina en un ring. Justamente acá te lleva, mirá. Es justamente lo que yo quería, te lleva al ring. Ah, este es el ring. Es buenísimo, peleas contra estos dos gigantes. Es muy buen nivel. Son dos cavernícolas. Sí, más o menos, sí. Pero mirá cómo sabe vencerlo. Haciendo de esa manera. El tipo descubrió esa manera de pelear. Pero no es lo divertido. Lo divertido es pelear así, haciendo diferentes técnicas. Y después vuelve al mismo lugar de siempre. Pero bueno, mientras tanto, eso. Era esa divertida. De hecho, mirá, acá dice que el Capitán Comando se desarrolla en una versión futurista de Metro City. La misma ciudad que Final por eso Fight. Te hiciste acordar, es la misma ciudad. Sí. Porque es, tiene toda una secuencia de hecho, es parte del universo de Street Fighter, por ejemplo, también. Capcom Street Fighter transcurre también en la misma ciudad. O en varias ciudades va y en una de ellas es Metro City. De hecho hay uno de los juegos que podés elegir a estos como peleadores de Street Fighter. Claro. Así que están en ese universo. Sí, está todo relacionado de acá por lo que estaba leyendo. Es todo un universo gigante. De hecho después está Mega Man. No, tampoco tanto. Qué grande no. Mega Man. Aunque hay algún Street Fighter, viste, Marvel vs. Capcom que aparecen. Sí, que está Mega Man. Está Mega Man, pero bueno, ese es el universo. No, Mega Man y el otro, ¿cómo se llama? ¿El rojo? Es Zero. Zero, sí. Zero era. Que yo he hablado del juego, sí mismo son todos, en realidad todos son Mega Man. Mega Man Zero es Mega Man Zero es justamente el rojo. Y todos son una especie de androides que son creados para pelear, menos Mega Man, que él decide transformarse en peleador para poder salvar personas. Tiene toda una historia, una trama, a pesar de no sabía parece. Tanto. Y hay juegos de Rocket, porque en realidad son Rocket el nombre, verdaderamente sí. En japonés. Sí. Bueno, era eso. ¿Qué te pareció...? A mí me encanta. ¿Lo jugaste alguna vez? ¿Alguno lo jugó? ¿O jugar ahora lo más? Quiero jugar, ahora quiero acondicionar mi computadora. Sí. Mejor dicho, ya me dieron ganas de ir a prender fuego en la computadora que tengo. Claro. Y poner una computadora para jugar este juego, pero... Bueno, igual el MAME 32 no es el mejor momento. ¿Eh? El MAME 32 podés jugar. Por ejemplo, bajás el emulador y lo podés jugar.
En cualquier computadora. No, mame. Mame. Lo voy a rotular mame. Igual de otra manera, porque se imagina ahí en la carpeta dice mame. Mame, sí, se va a interpretar para cualquier cosa. Claro, sí, claro, sí. Claro. Lo que pasa es que lo creó un yankee que no tiene lo de mame. Name. Debe ser name. Algo de eso, no sé. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente. Algo que de los arcades es, porque son todos juegos claro, de arcade. Claro, arcade. Bueno, creo que es todo por hoy. Ah, no, todo por hoy no, pero... Terminar el programa. Claro, vamos. No dejaba hablar a nadie, ¿viste? A una, solo. Ya está, es mi parte hoy y se acabó. No, no, se acabó. Bueno, vamos con un tema que... ¿Qué tema? Nan, de Nan Wee, Japa English Song.